Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 26 grados y le presento a continuación un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. Autoridades de la Policía Municipal de Saltillo logran la desarticulación de una banda de ladrones colombianos. Se dedicaban al saqueo de residencias y empresas. Estos delincuentes eran buscados por atracos millonarios en varios estados del país. Y blindan Piedras Negras para encerrar a peligroso líder delincuencial. Más de 200 elementos de seguridad resguardan el traslado e internamiento de Alejandro N. en el penal de la frontera. Este hombre enfrenta ya un proceso penal por los ataques y muertes de policías de Coahuila. Los libros de la SEP desatan guerra entre profes y papás. El magisterio en Coahuila reúne firmas de docentes a favor de la distribución de los polémicos libros de texto, en los que además se promueve la ideología de cambio de género y sexualidad. Le tendremos aquí todos los detalles. Se ahoga Coahuila en medio del tráfico. En solo un año, el padrón de vehículos que circulan por el estado creció 150 mil unidades más, mientras vialidades y carreteras quedan rezagadas ante la inmensa cantidad de automóviles. Oleada de calor provoca una cuesta de verano. Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad resienten incrementos de hasta 50% en el cobro de suministro eléctrico tras el desmedido consumo provocado por el uso de aires acondicionados y ventiladores. Le recuerdo además que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno antes de irse a dormir. ¿Estamos listos? Comencemos.